en un contexto de ofensiva reaccionaria proimperialista, de carácter internacional, de carácter mundial, como ya lo ha denunciado el Partido Comunista de Venezuela y también el propio presidente Maduro y otras fuerzas del proceso. En ese marco, partimos entonces de una orientación general de congresos de nuestro partido que existe en la actualidad en el programa del partido, que dice lo siguiente, y voy a leerlo textualmente, este párrafo, que es a partir del cual el Comité Central del Partido, el Buró Político del Partido, los comités regionales del partido, los comités locales y las células del partido, el Consejo Central, la CEN, los colectivos de la juventud comunista, vamos a actuar. Dice así. El PCB se esforzará porque las transformaciones antiimperialistas, antimonopólicas, antioligárquicas, democráticas y populares, así como el tránsito de Venezuela al socialismo, ocurran con la menor cuota de sacrificios. Para ello nos apoyaremos en la organización de los trabajadores y las trabajadoras, sumando todas las fuerzas posibles para lograr que se exprese la voluntad de nuestro pueblo, reduciendo la impotencia del enemigo, eludiendo provocaciones, pero no vacilaremos en utilizar las formas más elevadas de lucha en procura de la victoria para los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo, para defender las conquistas sociales y políticas, si las clases dominantes utilizan el fraude o la violencia contrarrevolucionaria y fascista en sus egoístas intereses de violentar la voluntad popular. Cierra la cita. Esa es la cita del programa del partido, aprobado en el sexto congreso de nuestro partido, en el 1980, que sigue vigente, y hoy más que nunca, frente a lo que entendemos y caracterizamos en el Partido Comunista de Venezuela, la ofensiva de la reacción internacional y nacional contra un proceso profundamente democrático, de cambios populares, de impulso a la unidad continental y mundial, de construcción de procesos de ruptura de la dominación imperialista, que es al final el centro de las contradicciones. Cómo el imperialismo y sus transnacionales y cómo la oligarquía venezolana asociada y subordinada a estos intereses del imperialismo y las transnacionales recupera el poder político para de nuevo usufructuar de manera unilateral y exclusiva la riqueza de nuestro pueblo. Y cómo evitar que los procesos de integración y unidad latinoamericana, que significan reducirle el poder y la presencia de dominación imperialista en nuestro continente, cómo esos procesos se revierten. Ese es el centro que nuestro pueblo debe tener claro. Y frente a eso, entonces, toda la actuación de los grupos fascistas que están al servicio de esta política y de estos objetivos que intentan crear un cuadro de violencia generalizada en nuestro país. Frente a esa realidad, el 19 pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela insta a todo el movimiento popular venezolano y en general el pueblo trabajador venezolano, a sus organizaciones políticas y sociales, a desarrollar la contraofensiva popular de masas, la contraofensiva popular ideológica, política y de masas, que tiene como elemento central la defensa de los espacios territoriales del pueblo y la defensa de las conquistas populares. No debemos permitir que los sectores fascistas que intentan convertir el territorio venezolano en un baño de sangre avancen hacia las zonas populares.